you. You thought I didn't see you, now did you? You tried to sneak by me, now did you? Para que se vuelva a ver este grupo de jugadores que puede también. Sin embargo, un joven cineasta parece haber vivido durante más de 30 años al margen de toda norma. Director, productor, guionista, actor, compositor, editor. Comprometidos, responsables y apasionados como las tres compañeras que se han hecho cargo de lo que habéis visto hasta ahora en esta ceremonia, así que pido un nuevo aplauso para ellos. Compartir con nosotros, ¿no? Ahora, muchas gracias a los tres por haber aceptado no solo venir a recoger el premio, sino formar parte de este breve coloquio. Si queréis, empezamos por Antonio Bustillo, al que agradecemos que haya llegado hasta aquí, además en una semana complicada, porque sabéis que hay un gran evento deportivo mañana. Encantado de recibir vuestro currículum, pero no os voy a engañar, las cosas están muy mal, ¿eh? Las cosas están francamente mal. Y la legalidad y la ilegalidad, ¿qué hacemos? Y decimos, tenemos que estar con el telespectador. Y así lo hemos hecho. Luego, sobre la trayectoria del informe semanal, pues permitirme un poco el tópico, pero la verdad es que empezamos en el 73, como muy bien habéis dicho. Y no está mal recordar que en aquella época no teníamos constitución, las mujeres no tenían derecho. Probablemente ni nada. Y a veces es esto. Hace un año estábamos haciendo la película que por consenso general no tiene ningún sentido hacer. Una película de un señor dentro de una caja durante 94 minutos no es precisamente una premisa que garantice colas detrás de ninguna taquilla. Y por algún tipo de error del destino, aquí estoy. Se enmendará pronto, no os preocupéis.